Un total de 22 kits fueron entregados en varios centros educativos del distrito Tulcán San Pedro de Huaca. Cada uno contiene pelotas gigantes, cuentos, títeres, alcancías, teatrines, espejos de pared, camas infantiles, entre otros implementos. Hemos tomado en cuenta a las instituciones que no tenían de este material. Este material es para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto es material didáctico también para que ellos puedan desarrollar mejor su motricidad, su movilidad, tengan comodidad también en los espacios que crean los señores docentes. La dotación también fue para los alumnos del Instituto de Educación Especial de la ciudad de Tulcán. Pues va a ser mucho beneficio para el aprendizaje, tanto en el aspecto pedagógico, en el aspecto social, para poder desarrollar las habilidades de nuestros estudiantes. Hemos tomado en cuenta también al Instituto de Educación Especial, ya que es material que ellos lo pueden manejar para su proceso de aprendizaje. Con la entrega, las autoridades pretenden mejorar el desarrollo neurológico e integral de los niños entre 3 y 5 años. Para aprender con mis compañeritos. Con eso también incrementa mejor su aprendizaje, no únicamente la clase se hace rutinaria, monótona, sino también está llena de interactividad y de participación principalmente de los niños, ¿no? En Tulcán, Lucy Jiménez, Ecuador TV.